seguimos con nuestro show. Y a continuación, interpretando el tema Crying de Joe Satriani, nos interpreta en guitarra Matías Tapia, Benjamín Hernández, Don Felipe Vera en bajo y Don Esteban Nieville en batería. Un fuerte aplauso para estos jóvenes.
Matías, cuéntanos un poco de ti y cómo ha sido tu pasada acá en la Academia Arte Azul. Bueno, mi pasada en la Academia ha sido una experiencia súper clara porque, bueno, aparte de hacer lo que a todos nos gusta, que es empezar la música a través de nosotros, uno también va formando un lazo casi familiar con las personas que están dentro de la casa. Entonces es una experiencia muy bonita y eso que es de Jamarca y de Santiago. Qué interesante lo que dice, ¿eh? Las marcas que se dejan y el pasar que tenía en esta casa, que es como una familia. Muy bien, te agradezco, Matías, por tus palabras. A ver, conozcamos acá, Benjamín. Sí. Cuéntanos. Bueno, yo llevo hace un poco aquí y ha sido una experiencia súper grata conocer gente que compartimos lo mismo, en el estilo de la música, formar clases, como decía aquí el compañero Matías, y nada, seguir aprendiendo y saber más de lo que es esto, que es un mundo infinito. Gracias, un mundo infinito, interesantes palabras. Felipe. Yo llevo 3 años aquí y encuentro que ha sido una experiencia más que como porque he conocido a varias gente, he venido a varios cursos que han acompañado y me han enseñado. Que ahora vivo en esta, entonces sí, para ellos es un curso. Y creo que es una experiencia que fue una linda plática. Muy bien, importante los lazos que se crean. Ojo, se resalta y se recalca. Bueno, y Esteban, ¿la baterista? Yo estaré en esta academia porque toda la responsabilidad que tiene y la madre que son. Sí, y has ido aprendiendo. Sí, mucho. Mucho. ¿Y cómo te ves a futuro? ¿Tocando en algún grupo rock? No sé, cuéntame. Sí, pues, ahí no sé. Bueno, él no sabe.